Érase una vez, y hace mucho tiempo, mucho tiempo, una época de traiciones y honor, de reyes y princesas, de maldad y amor. Llegada la primavera, nació un potrillo, no muy fuerte y algo débil, asustadizo, pero con el tiempo sería una leyenda, un poderoso y majestuoso caballo, su nombre Babieca, y su compañero leal, amigo y hermano, sería Rodrigo Díaz de Vivar, un hombre noble, valeroso y heroico, un hombre legendario, un héroe asombroso, aún recordado. Pero si no conocéis tales relatos, abrid los ojos y escuchad. Nuestro héroe Rodrigo, de muy joven, sirvió al infante Sancho, futuro Sancho II de Castilla. En su séquito fue instruido en el manejo de armas y en sus primeras letras, asimismo conocimientos de derecho, acompañando a Sancho a sus batallas, como la de Graus, para ayudar al rey de la Taifa de Zaragoza, al Muqtadir, contra Ramiro I de Aragón, subiendo de competencias hasta convertirse en alférez real, portando la enseña real a caballo y ocupar la jefatura de la mesnada del rey. ¿Querías verme, padre? Sí, hijo. Toma esta espada, la tizona. Es poderosa. Un arma noble. Úsala con honor, hijo. Tuya es. Sé justo. Confía en tu corazón. Confía en tu corazón, hijo mío. Gracias, padre. La usaré con honor. Mi corazón, padre, es Jimena. Padre, la amo. Y a mi caballo Babieca. Y tú, os amo. Haré lo que me dicte, padre. Gracias, padre. Eran tiempos de honor, pero con la muerte de Fernando I, padre de Sancho, todo empezó a oscurecerse y hermanos se disputaban el reino y la corona absoluta. Entre ellos Alfonso VI, rey de León, García, rey de Galicia, y la infanta Urraca, planeando la muerte de Sancho en una traición para coronar como rey Alfonso VI,
considerándolo el más débil, para llevar a cabo sus planes de ambición y poder. El Cid, muy dolido por la pérdida de su compañero de armas, amigo y hermano, y legítimo rey Sancho, no quiso arrodillarse en la coronación de Alfonso, porque sospechaba traición. Para hacer dicha gesta, Alfonso tuvo que jurar ante la Biblia que no sabía nada de tales traiciones y acusaciones. Urraca quería ver al Cid lejos para no interferir en sus planes de maldades. Planeó la muerte del padre de Jimena, sabiendo de sus amores con Rodrigo y culpándolo a él. El Cid fue desterrado, quitándole sus bienes y prohibiendo darle cobijo. Rodrigo partió con su fiel Babieca, dejando su corazón a Jimena, que no quería verlo por la pérdida de su padre. La oscuridad atrae oscuridad, y el más oscuro de los fanáticos, perversos y lunáticos, se percató de la debilidad de unos reinos luchando entre hermanos. Ben Yusuf no se conforma con poco, se conforma con más. Sé, Jimena, que es muy difícil y es muy duro. Mi palabra de honor que yo no tengo nada que ver con esto, Jimena. Pero no puedo culparte por la dureza. Siempre te amaré, Jimena. Adiós, Jimena. Siempre, siempre en mi corazón. Adiós. Una vez desterrado el Cid, acompañado de sus fieles y hermanos caballeros, emprendió una reconquista por su cuenta, reuniendo un pequeño ejército de valientes, luchando con honor, un honor que era tal en Rodrigo que todo lo conquistado lo entregaba a su rey, pese que él lo desterró. Jimena descubrió los planes de Urraca y se le rompió el corazón, sabiendo lo que su amado había sufrido por su amor. Decidió emprender la marcha al encuentro de Rodrigo, pero el destino le tenía preparado algo terrorífico, siendo capturada por el más perverso de los seres, Yusuf, el cual vio una oportunidad para deshacerse del único al que le temía su sombra, el Cid. Rodrigo, desconociendo los hechos,
seguía su cruzada de reconquista, forjándose su leyenda cada vez más. Alfonso, mientras tanto, después de escapar de una trampa, en la inexpugnable fortaleza de Rueda de Jalón, en la cual murieron Ramiro de Pamplona y Gonzalo Salvadórez, entre muchos otros, sospechó que Rodrigo tenía que estar detrás de esto. Alfonso reunió aliados para formar un ejército aún mayor. Receloso con el Cid, lo mandó llamar para que se uniera a su causa, creyendo que el lunático Yusuf invadiría tierras del norte. Rodrigo se presentó ante el rey y le habló del pensamiento equivocado de Alfonso. Se dirigen al sur, majestad. Uniros a mí, juntos venceremos. Alfonso no creyó en él y lo dejó marchar. Rodrigo, con decepción, partió al sur, a tierra de naranjos y sol ardiente, para planear el golpe de gracia, el golpe a la invasión de un perverso lunático. La misión no sería fácil, pues Yusuf tenía un ejército mayor y una fortaleza inexpugnable, incluso feroces leones adiestrados. Pero el Cid tenía la bravura, el corazón y la fe de que Alfonso abriera los ojos y mandase a su ejército para unirse. Hermanos, juntos no nos podrán vencer. Tenemos la fe, tenemos el corazón, tenemos la bravura. Adelante, hermanos. Vamos, darme la mano y juntos seremos invencibles. Vamos a recuperar todo lo que nos han quitado. Adelante, hermanos míos. Adelante. Serás mi juguete favorito, Jimena. Serás mi juguete favorito. Mi arma secreta. Alfonso descubrió algo terrible. Su hermana Urraca se delató como culpable de tanta maldad y traición. El rey, disgustado, no tuvo más remedio que apresarla. Con el corazón dolido, mandó reunir a todo su ejército para unirse al Cid, ya que un rey tiene que ser justo y tener honor, tener bondad para gobernar y saber reconocer errores, como el que cometió Alfonso, desconfiando de su más leal caballero, de su nuevo almirante real, Rodrigo Díaz de Vivar. Anda cerca. Atentos, guardias. Soltar al león. No me voy a ensuciar las manos con este cristiano. Aquí te espero. Aquí te espero. Aquí la fortaleza. Atentos, precaución. Pueden estar escondidos en cualquier lugar. Precaución, compañeros.
ese ruido? ¿Un león? Atrás, compañeros. Yo me ocuparé. ¡Da la cara, Yusuf! ¡Da la cara! ¡Baja aquí conmigo! ¡Enfréntate al Cid campeador! ¡Has de mandar a pobres animales a luchar por ti! En su jaula está, cual es un alma inocente, pero no como la tuya. Un alma desalmada y corrupta por el mal. ¡Baja aquí y lucha! ¡Lucha como un hombre de verdad, no como un cobarde! ¡Mira cómo huyen tus secuaces, asustados por el propio león que tú has mandado! ¡Baja aquí y lucha! ¡Lucha conmigo, Yusuf! Jimena, ¿qué haces aquí? Suéltala, Yusuf. No te atrevas a tocarla. Te rebanaré la cabeza. No toques a Jimena. Suéltala. Suéltala por tu vida, Yusuf. Está bien, la soltaré, porque yo solo me basto para acabar contigo. Soltar a Jimena, dejarla ir, pronto la atraparemos otra vez. Ven aquí, Cid, ven aquí a morir, ven aquí. Nos vamos entendiendo. Jimena, coge mi caballo y huye. Compañero, acompaña a Jimena. Protégela con tu vida. Yusuf. No sé qué Dios tienes, Yusuf, pero hoy no te va a ayudar. Yusuf. Sabré lo cobarde que eres. Qué bien me lo pasaba con Jimena.
He aquí un cobarde. Alfonso. Alfonso llegó. Loado sea. Recapacitó. Se liberó de su neblina. Muchachos, Alfonso llega. Tenemos los refuerzos que buscábamos. Ahora la victoria es nuestra. Adelante, compañeros. Adelante. Con honor. Finalmente, Alfonso, llegando a tiempo para unirse a nuestro héroe, causó tal impacto que el enemigo huyó despavorido, después de haber perdido a su líder, Yusuf. El rey dio todos los méritos al Cid, honrándolo con halagos. Rodrigo, al disponerse a arrodillarse ante Alfonso, el rey le respondió: «Tú, Rodrigo, no tienes que arrodillarte ante ningún rey. Levántate, compañero, amigo, hermano». Después de tal batalla, Cid con sus leales compañeros partió, recuperando tierras a reyes y reyezuelos, agrandando su leyenda cada vez más. Rodrigo y Jimena se unieron en matrimonio. Su amor es eterno. Si algún día visitáis Burgos, no olvidéis de visitar la catedral, donde se encuentra su sepulcro al lado de su amada, Jimena. Un honor, majestad. Luchar a su lado. Un honor. Gracias, majestad. Gracias. Un honor. Ya estamos en casa. Ya estamos en casa. Jimena, ya estamos en casa. Te quiero, amor mío. Ya estamos en casa. Ya estamos en casa. ¿Y qué mejor momento para celebrar una boda, Jimena? ¿Qué te parece? Vamos a celebrar nuestra boda. En mi corazón, Jimena. Por siempre. El Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, un héroe, una leyenda, causó tal impacto en la época que aún es recordado en nuestros días. Infinitas leyendas y gestas se le atribuyen a él. Serán leyenda, serán mito. Lo que tenemos claro que es un héroe inmortal, un héroe de leyenda, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.